Hola. Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión vamos a probar la nueva DJI Action 3. Con esto estamos haciendo el video que, como ven, estoy grabando a 4K 60 fotogramos por segundo. Lo bueno de esta cámara es que podemos trabajar con estos micrófonos de la marca, de la misma marca de la cámara, la DJI, esta que tenemos aquí. Estos micrófonos los podemos conectar en el puerto del USB-C, y ahorita los vamos a ver para que ustedes vean cómo es que es buena esta cámara, para que pueda usarlo uno con estos micrófonos de DJI Mic, y podemos irnos a lo lejos para que se escuche el audio súper de lo mejor. Y bueno, vamos a ver, vamos a chequearlos ahora. Así que vamos a ver. Voy a ponerle los micrófonos para que usted vea que sirve de pocas margaritas. Así que vamos a ponerlos. Bueno amigos, nosotros pues ya le hemos conectado el micrófono de DJI Mic a la Action 3. Y les voy a enseñar cómo es que va conectado. Como ven, lo tengo así en la entrada del USB de la misma Action 3. Vamos a dar la vuelta para que vean. Ahí está grabando, está entrando el audio. Ahí tenemos el microfonito en la parte de arriba. A ver, déjenme enfocarle. Si se enfoca, ahí está. Como ven, sí, ahí está en la parte de arriba el micrófono. Y bueno, pues ahí está, así es como ha quedado. La cosa que no dicen en los reviews de la cámara es que cuando uno pone a grabar en la pantalla de enfrente, pues la verdad no te puedes ver en la pantalla. Simplemente aparece este texto que dice: la grabación en alta definición solo admite la vista previa de una sola pantalla. O sea que en la pantalla de enfrente no se puede ver, solamente la parte, pues la pantalla de atrás, como están dando cuenta, ¿sí? Así que pues amigos, pues así es como se escucha el audio, se capta el audio de esta DJI Action 3. Pues como ven, aquí tengo el micrófono en esta parte de aquí. En esta parte de acá tengo el micrófono. Y bueno, pues vamos a el audio que se alcanza a escuchar, perdón. El audio que se alcanza a escuchar, pues ese es el que se está escuchando de los micrófonos DJI Mic. Y vamos a ir con esta revisión, así que nos vamos a otro lado para ver, seguir con esta grabación y seguir esta prueba de esta cámara DJI Action 3, ¿sales? Vamos. Tres doritos después. Bueno amigos, pues seguimos con esta prueba de la Action 3 DJI. Y pues en esta ocasión le tengo conectados los micrófonos DJI Mic. Como ven, lo tengo aquí en esta parte. Está un poquito pues ya lloviendo. Sí, como ven, ya está un poco apretando el agua. Si ven aquí un poquito, miren. Pues sí amigos, esto es algo, una pequeña prueba de esta DJI Mic. Así es como ven los colores. Estoy grabando a 4K 60. Mero que salí del carro, está empezando a llover. Vamos aquí abajo de los árboles para que llueva un poquito menos. Sí, aquí ya llueve un poquito menos porque estamos así a contraluz. Así donde está un poquito más oscuro. Tengo este palo selfie que viene con el paquete Aventura, algo así se llama. Se lo voy a poner aquí en pantalla para que ustedes lo vean. Y pues esta cámara es sumergible hasta 16 metros bajo el agua, pero ¿quién va a aguantar 16 metros bajo el agua? Solamente los buzos profesionales. Y bueno, vamos para el carro porque se soltó un poquito la lluvia. Y pues sí amigos, así es esta DJI Action 3. Se soltó el agua. Se soltó el agua. Le voy a limpiar aquí el micrófono porque los ojitos están para arriba. Vamos al carro, a que pare un poquito
El agua ya salimos. Bueno, amigos, pues ya ha parado un poquito el agua. Ya ha parado la lluvia un poquito y pues vamos a volver a salir para que ustedes pues escuchen cómo es que... Bueno, amigos, pues sí, como les comento, como les digo, esta cámara, la verdad es muy buena. Depende del paquete que usted agarre. Les voy a enseñar. Yo escogí el paquete que trae este palo selfie, que se hace, la verdad, 1.5 metros de alto. Como ven, lo podemos hacer pequeño así, sí, y también lo podemos sacar todo lo que es, miren, hasta allá. Así es como se ve desde la parte de arriba, para sacar unas tomas pues bien. Así merengues, así mismo. Ahora le voy a quitar el micrófono para que escuchen el audio directamente desde la cámara, ¿ok? Así que voy a poner ahora el audio pues directamente desde la cámara para que oigan el sonido de la cámara. Vamos. Bueno, amigos, pues ya ese es el audio que están captando ustedes directamente ya desde la Action 3. Este es el ruido ambiente que podemos escuchar, el ruido de los carros en la parte de allá atrás. Y bueno, el día de hoy no hay sol, está un poquito lloviendo. Vemos el cielo pues que está con nubes, pero está blanco. So, ahora vamos a entrar en esta parte de aquí, algo pequeño, algo oscuro, un pequeño lugar donde está la luz baja un poquito, y vamos a ver cómo se comporta esta DJI Action 3. Y pues se siente que otra vez está soltando la lluvia, pero bueno, es así como se ve, como capta el audio directamente desde la Action 3. Vamos a ver los colores, como ven, los colores se ve súper bien, la verdad, súper bien. Y lo que me gusta de esta cámara que puedo quitar fácilmente la cámara del palo selfie, porque trae una magnético, como vamos a ver, ahí está, miren, ahí está. Esto es lo que se pega en la parte de abajo de la cámara, sí. Es muy fácil de quitar. Ahora lo vamos a poner. Solito se trae un imán, solito se engancha y eso es todo. Y no se cae, como pueden ver. Ahora lo estoy moviendo. Bueno, amigos, pues este combo que hemos adquirido de la DJI Action 3. Este combo, les voy a enseñar, trae su caja con tres baterías, como pueden ver. Pues una batería es la que está usando la cámara, y dos baterías extra en total. Son tres baterías con esta cajita, que pues de la misma marca DJI. Es un cargador para que cuando se descargue la batería que está usando la cámara, pues la introduzca en este estuche y automáticamente se va a estar cargando. Y puede agarrar otra batería, ponerla, cambiarla, y va a haber suficiente batería para poder grabar lo suficiente. Lo bueno de esta cámara también que tarda grabando en 4K 60 fotogramas y no se calienta demasiado. La GoPro sí está grabando a 5K. Yo creo que he mirado algunos reviews de esa cámara y se ha apagado, se paga por completo. Al volverla a prender sale en la pantalla
una notificación diciendo que la cámara está suficientemente caliente y no puede prender, así que tienes que esperar. Y esta Action 3, he mirado algunos reviews que pues la cámara se apaga, pero porque se acaba la batería, más no porque está caliente, sí, pero sí, al momento de agarrar a la cámara, pues sí, sí está caliente, claro, pero se va a acabar la batería y no va a apagarse cuando esté caliente. Así que esta batería, esta cámara y estas baterías son muy buenas, sí. Así que pues vámonos, amigos, porque ya parece que ya va a volver a caer la lluvia. Y como ven, les voy a dejar por aquí los accesorios que trae el paquete de la DJI Action 3. Y bueno, pues gracias, amigos, por llegar hasta el último. Esta review de esta cámara, la verdad, pues la he probado, he grabado algún video en la oscuridad, en lo oscuro, y trae una función donde usted le pone para que vea un poquito más con luz y trabaja al 100. Así que lo vamos ya, porque pues se va a soltar la lluvia. Y bueno, gracias por llegar hasta el final de este video. Denle like, compartan. Vamos a casita porque ya hace un poquito de hambre, vamos a comer. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao, chao.